causte ese eterno problema. Por exemplo, as rotondas de entrada a Matamá son de fomento. La VG20 es de fomento. Los accesos a la VG20 y todas las conexiones con la VG20 son de fomento y quien apaga son ellos. Nosotros no pagamos, ¿eh? Y nosotros, y lo digo siempre, César, todo aquel que quiera una luz la ponemos incluso se acuerda aquella luz que nos mandó quitar una sentencia que habíamos puesto en una zona y un señor nos denunció por haber puesto una luz y la tuvimos que quitar la farola que desaparecía. Sí, sí, fontoscura. Eh, fontoscura, fontoscura. exacto. Y también es el nombre, el ¿no? nombre es Fontescura, aunque se si llame Fontescura no pongo usted luz. Será por algo, ¿no? <laughs> Será por algo. Pues pues sí, pero no podemos. Y después con marquesinas, eh, César. Bueno, las estamos poniendo, estamos poniendo marquesinas en toda la ciudad y la crisis no ayuda, ¿eh? Porque las marquesinas son caras, no es algo tan barato que uno diga, la ponemos enseguida, bueno, cuestan dinero, y, y, y aceras en BEADE estamos haciendo. ¿Qué sucede? Lo que siempre digo, es que la, 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 el número de kilómetros de carreteras que hay en BEADE, por citar ese caso, donde yo estoy mucho y donde la verdad es que atendemos a BEADE como nunca se la atendió, la escuela de música, todo lo que estamos haciendo, ¿no? es ilimitada. Entonces estamos continuamente haciendo aceras, continuamente. Hicimos kilómetros y kilómetros de aceras en Beade, kilómetros y kilómetros. César, que quedan por hacer? No tenga duda, ya es que sí. Pero denos un poquito de tiempo para que llegue un día en el que digamos, bueno, pues en Beade el 85% ya tiene aceras. Y por eso estamos en solamente seis años cubriendo la laguna de 75 años de ciudad. Porque 75 años nadie hizo aceras en Beade y en tantos sitios, y voy diciendo, en todas partes. e ahora las estamos haciendo. Y a mí me agrada lo que dice César. ¿Sabe por qué? Porque demuestra que la gente sabe que ahora hacemos cosas. Y como saben que ahora hacemos cosas, las piden. Y ahí me parece muy bien. Pero César, para las aceras, denos un poquito de tiempo. Para las luces, yo voy a mandar que las vean todas. Pero ya le digo, son las que no son nuestras. Porque las nuestras no se apagan nunca. Y las marquesinas, ya le digo que sí, pero me tiene que dar un poquito de tiempo también. Uh -huh. Bueno, pues eh, seguimos esperando sus mensajes a ese correo electrónico arroba, local y, .com, y también a ese contestador donde pueden dejar, pues ya lo decimos todos los días del año a la hora que ustedes quieran, sus mensajes eh, al 986 22 94 23. Y vamos a seguir eh, con esos ciudadanos eh, que hemos eh, abordado en la calle, en este caso, eh, pues vamos a, a, a escuchar lo que tiene que decirnos Manuel, porque... Habla de un tema que yo no sé si aquí se ha planteado muchas veces, no lo sé. Habla sobre el tema de las pegatinas en las farolas, ¿Farolas? el tema sí, de las publicidades y demás. Sí, ¿Dónde estamos? Sí, sí, sí. La ciudad es una ciudad muy bonita y muy ordenada, pero hay algo que no cuesta pasta y que está muy feo, que son las pegatinas en las farolas. Por todo lado las personas están haciendo... ...propaganda de sus negocios, de sus alquileres... ...y esto provoca una mala impresión. Manuel tiene toda la razón. A mí me llevan todos los diablos. Todos los diablos cada vez que lo veo. ¿no? Porque mire que pusimos miles de farolas preciosas en Vigo. Miles, miles. Las farolas son caras, ¿eh? no, no, no son cosas menores. Estamos hablando de cosas que cuestan dinero. Cantidades de dinero significativas. Y rápidamente, de pronto aparece una farola nueva, aparece un señor, una señora, que pega, doy clases de hebreo, doy clases de gimnasia, eh, alquilo un piso, eh, pongo persianas, digo pongo persianas porque tengo una rota que tengo que arreglar. <laughs> y me acorde ahora. <laughs> y, claro, con, la, con el celo le damos un par de vueltas para que quede bien. Eso es toda la farola colgada. Hay zonas en la calle Progreso donde están... atestadas de anuncios. Primero, está prohibido. Segundo, y aviso a navegantes, vamos a empezar a multar. Vamos a empezar a multar. Las farolas no son para poner anuncios, porque hacen feo y porque estropea mucho las farolas. Porque nosotros tenemos seis personas dedicadas a limpiar eso. Seis personas dedicadas tienen que ir con mucho cuidadito para no rayar la pintura, para no estropear la farola, y es un lío. Y oiga, ¿Con qué, ¿Con qué ganas los pegan, eh? Porque allí le pegan siete vueltas, hay que cortar aquel celo, hay que despegar, hay que limpiar un poquito, hay que darle allí, una pequeña raspadita sin dañar la pintura. No, no, no se puede, no se puede. Manuel tiene toda la razón. Y de hecho, pues vamos a empezar a multar. Yo a ya, ya advertí alguna vez. Uh -huh. ¿Y a cuánto podrían ascender, por ejemplo, esas multas? Le hablo de memoria, pero calcule la primera 100 euros. Uh -huh. Y a partir de ahí empiezan a aumentar exponencialmente, ¿no? pero la primeira multa es de 100 euros y me parece barata. Porque parece que, que es, no pasa nada, pasa mucho, porque la farola se estropea. Una farola vale cientos e cientos y cientos de euros, ¿eh? no es una cosa barata. Y después estéticamente, es que parecemos otra ciudad. Es que una ciudad con las farolas llenas de... pero que somos el Senegal o que somos nosotros aquí. Esto es una gran ciudad, es una ciudad limpia, está limpísima la ciudad. No, no, no se pueden poner anuncios. Manuel tiene una gran sensibilidad. Y yo le agradezco además que saque el tema, ya lo tratamos algunas veces. Ya advertimos, aún no empezamos a multar, pero vamos a empezar. Uh -huh. ¿Verdad? Vamos a empezar a todo aquel que, que lo ponga. Bueno, es un proceso tedioso para poner la multa, pero lo vamos a poner porque no estamos dispuestos a seguir embelleciendo Vigo, a que mucha gente lo cuide de forma eh, cuidadosa y, y esmerada, y lleguen unos pocos y, o unas pocas y se dediquen a poner los anuncios. Los anuncios más peculiares, ¿no? Además arrancar el papelito y llamar por teléfono te lo deja muy preparado porque está artística la cosa ¿eh? no es un papel cualquiera no está bien arrancas uno y te lo llevas para llamar y tal no no tiene razón Manuel pero nosotros solo podemos hacer multar porque es imposible estar allí vigilando cada farola no y limpiar que es lo que hacemos limpiamos uh -huh. las farolas pero no damos abasto seis personas fíjese cuánto le cuesta al ayuntamiento si le cuesta el salario de seis personas que podrían estar haciendo otra cosa pues tenemos todo el año Seis personas dedicados a eso. Y ya ve, vamos así no damos abasto. Uh -huh. Bueno, pues ahí queda ese aviso a navegantes. Cuidado con las publicidades en oh, el ya. mobiliario urbano. Y vamos ya con un correo electrónico, si le parece que nos envía Fabiola, vigo de cerca, arroba local y, abigo .com, y dice así, soy una madre separada con un hijo y trabajo desde los 16 años. Mis padres me dejaron una finca en Baladares para poder hacer mi casa igual que a mis hermanos. Contamos la suerte que mi finca está donde quieren hacer la ciudad deportiva, o sea que no puedo edificar, no puedo vender, solo puedo limpiarla de vez en cuando para que no tenga maleza. Tuve que hipotecarme y vivir al día para poder tener un sitio donde estar. Me gusta el fútbol y también me gusta que los niños hagan cualquier deporte. Pero, señor alcalde, ¿no cree que no es justo que quieran expropiarnos estas fincas para una entidad privada? Si las quieren, que las paguen como yo tengo que pagar mi piso, nos dice Fabiola. Sí, pero lo que tiene es una finca. No tiene un solar edificable, tiene una finca, porque lo dice el plan, por cierto. Ese plan lo diseñó el bloque. Lo digo porque ella sabe que es el bloque el que dice ahora que no se puede hacer. Bueno, pues ese mismo bloque, el bloque nacionalista galego, es el que diseñó ese plan y ahí la ciudad deportiva. Es decir, no fui yo. Yo cuando llegué a la alcaldía ya estaba diseñada. Ya, ya cogimos el plan que venía de atrás. Quien lo diseñó fue el bloque nacionalista galego. Es más, la persona que ahora defiende esta plataforma, el señor Vieites, ¿verdad? Se llama Fabiola. Fabiola, el mismo que le dice a usted que No se tiene que utilizar la finca para eso, fue el que lo pintó y el que lo defendió, fue el que lo puso en el plan el señor Vieites. Fíjese lo que cómo se puede alguna gente puede ser tan cínica. ¿Cómo si señor puede ser? Porque era concejal. Y de concejal fue el que dijo que eso tenía que ser la ciudad de deporte. Y fue el que lo defendió en el pleno con gran entusiasmo, que esas fincas tenían que ser ciudad de deporte. Pues señora Fabiola, tiene usted que hablar con el señor Vieites, que es el que está liderándolos a ustedes en esta cuestión. Es él Fue él el que decidió que esto iba a ser así. Es un plan que yo heredo, yo no tengo nada que hacer más que aplicar el plan. Y por tanto, el que hizo que eso fuera una finca para ser expropiada fue el señor Vietes. ¿Tiene usted que pedir responsabilidades al bloque? Y al señor Vietes, No a mí, a mí, que yo no diseñé ese plan, ¿verdad? Yo heredé ese plan con la primera aprobación y con toda la tramitación hecha. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros metimos en el plan vivienda protegida. Eso sí, eso sí, estoy orgullosísimo de eso. A partir de ahí, pues no, no, la expropiación siempre tiene que ser una expropiación para bien común, y una expropiación para bien común del ayuntamiento, como marca el plan, no es para una institución privada. Uh -huh. eh, el Celta, por otra parte, ya saben, es una sociedad anónima deportiva y por tanto tampoco es una institución privada, es una asociación, son unas sociedades especiales. Es complejo. Es complejo, no es ánimo de lucro, es uh -huh. una cosa distinta, ¿verdad? Pero eso no vale también decir, no, eso es una, no, no es tampoco una institución privada, ¿verdad? es una sociedad anónima deportiva... que es unha institución ad hoc. Eh, e segundo, hombre, o Celta é un emblema en la cidade. Nadie pode dicir oiga, non apoio usted ao Celta, se sí, ao Celta yo lo quero apoiar, porque o Celta é unha gran institución desta cidade e moita da de economía desta de cidade está en torno ao Celta. E terceiro, como saben ustedes, nosotros seguimos as leis, Fabiola, e a lei dice cuánto vale su finca. Non no lo digo eu, ni lo dice Rocío, lo dice a lei. É a lei, claro. O que pasa é es que ustedes agora pues con el señor Vieites a la cabeza, que es el responsable de que esto sea de esta forma, quieren hacer lo contrario de lo que el señor Vieites dijo. Pues no sé yo. Primero tendrán que decir al señor Vieites que dimita de esa asociación, porque encabeza a la asociación de 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 los que dicen que no se ponga allí la ciudad deportiva, el concejal que la defendió y la votó en el pleno. Hay que ser cínicos, ¿eh? Hay que ser cínicos. El señor Vieites es el mayor responsable de que se vaya a hacer ahí la ciudad deportiva, que no entro a juzgar si es bueno o malo, no entro, porque yo lo le de ahí ya. ya, ya no es decisión mía. Y el que dijo que la había que poner ahí, que era estupendo, y está su intervención en el pleno, ahora es el que le dice a los propietarios que no se tiene que hacer. Hay que ser cínicos, ¿eh? hay que ser cínicos en esta ciudad. Bueno alcalde, nos quedan tres o cuatro minutitos que vamos a aprovechar pues para dar paso a la siguiente ciudadana, que es eh, María, que ya bueno, pues nos tiene algo que decir acerca de las personas con movilidad reducida. Cualquier calle que va a un minusválido con una silla de ruedas y no tiene accesibilidad para cruzar mismo. Vigo es la ciudad con más accesibilidad de España, no, no es cierto lo que acaba de decir, porque todas las humanizaciones son accesibles, todas, todas. Por tanto... Primero, Vigo es una gran ciudad accesible, en la calle. Fíjese además que, que las aceras son muy bajitas, las aceras de las calles humanizadas, precisamente para esto, para permitir la mejor accesibilidad posible. Segundo, cada vez que en una calle no humanizada eh, tocamos un paso de peatones dentro, lo hacemos accesible. Tercero, cada vez que alguien nos pide que hagamos accesible una zona, lo hacemos. El otro día, cuando inauguramos la, la, la zona de Bouzas, la playa uh -huh. nueva, etc., se acercou unha señora, porque allí hai un centro social, e nos dixo, aquí hai un paso de peatones sin, sin rebajar, y é certo. O paso de peatones tenía unha altura desta, de se había rebajado e quedaba isto, o ayuntamento había rebajado a outro lado, pero non ese, e já inmediatamente lo mandamos rebajar. Cada vez que alguén, María, nos pide unha plaza de aparcamiento para a persona discapacitada, inmediatamente la pintamos, inmediatamente. Esté onde esté, tanto se si trabaja como si vive. Yo creo que Vigo es en este momento la ciudad que tiene más plazas de aparcamiento para discapacitados en términos de población de España. Y además tengo entendido que la ciudad ha, ha recibido un premio hace poco, ¿no? Y recibimos un premio a la accesibilidad. Entonces, eh, si lo que María quiere transmitir es que sigamos en ello, seguiremos en ello. Claro, vamos uh -huh. a seguir permanentemente, de forma continua, para mantener en la máxima accesibilidad. Pero yo les digo, si usted sabe de algún paso de peatones... sin rebajar que nos lo diga que lo rebajamos. El otro día rebajamos dos cerca de donde yo vivo, porque hay una clínica de rehabilitación y los dos pasos de peatones que acceden a esa clínica los rebajamos. Eh, el que lo sepa que nos lo diga. Todo aquel discapacitado que necesite un aparcamiento cerca de su casa que lo diga. E inmediatamente lo ponemos. En accesibilidad y en atención a la discapacidad queremos estar absolutamente volcados. Por eso, María... Adelante. Yo sé, además, por ejemplo, ahora, que vamos a hacer una solución provisional porque estamos tirando las dornas y durante un tiempo allí estaban los aparcamientos discapacitados en la bajada de Samil por las dornas. Sí. Pues, provisionalmente, está eso mal resuelto hasta que acabemos de tirar. Bueno, pues le vamos a buscar unha solución que solo sea para más e medio. Porque durante mes e medio la gente que bajaba a la playa, bajaba por la rampa, hicimos una rampa nueva en Samil para bajar a los discapacitados, tenemos rampas de acceso en la playa del Baon. Hombre, María, Uh -huh. Hacemos todo lo que podemos con discapacitados, pero si quieren, si, si necesitan algún rebaje más, díganlo que inmediatamente lo uh -huh. hacemos. Pues nada, nosotros en este programa Vigo de cerca y Local localia y Vigo se comprometen a ofrecer de mensajeros a través Exacto. de este programa, Exacto. así que todas las personas que quieran Exacto. ya tenemos buena experiencia, por ejemplo con los bancos, ¿no? <laughs> sí. Que ponemos siempre muchos bancos, pues bueno, esto todavía este, más si cabe con más Este razón. programa es el campeón de colocación de bancos del mundo. <laughs> sí, nos tienen que dar un premio. Bueno, con esto hacemos eh, una pequeña pausa para unos buenos consejos publicitarios y regresamos enseguida. Thank you.